de marzo. Ese día empezamos con el objeto de hablar de los contratos petroleros, de la distribución de los combustibles y los precios. Vinieron todos los actores, Amena, todos los que tenían injerencia, salvo YPF, que mandó una nota para que precisáramos cuál era el motivo de la reunión, como si no hubiera estado escrito en nuestra invitación y en nuestra nota. Y el segundo punto, hubo buena voluntad de volver a invitarlos y no citarlos con la fuerza pública. Entonces reiteramos la invitación el 22 de marzo para que vengan hoy a las 7 de la tarde y achicamos el temario. Como el gobernador ya estaba tomando decisiones con respecto a las concesiones, como el tema de los precios se había subsanado, sobre todo los del sur, y como Exol todavía quedaba sin resolver el tema de la distribución, y era un tema en el cual todo el mundo opina y nadie tiene por ahí un profundo conocimiento de quién tiene la responsabilidad plena, lo volvimos a invitar, precisando solamente el tema de la distribución de combustible. Y la verdad es que nos llama la atención la nota, para no venir otra vez, pidiendo que le demos un detalle del temario a la convocatoria, cuando es específicamente la distribución de combustible en la provincia. Por lo tanto, es probable que citemos a la autoridad de esa empresa concesionada de los argentinos, que es YPF, para que se presenten y utilizaremos hasta el auxilio de la fuerza pública, si es necesario, para que venga el gerente Martín Fresco, que muy fresco nos contesta estas cosas, gerente de Relaciones Institucionales de YPF.